Buenas noches a la audiencia de Noticias Sin Límite Santa Rosa. Estamos ya nosotros comenzando con nuestra cobertura deportiva aquí en el Centro Recreativo Municipal de Santa Rosa de la Guaraé. Estamos para el clásico partido vuelta semifinal del campeonato de la Federación Santarroseña de Fútbol de Salón. Iniciamos esta cobertura saludando a cada uno de los amigos televidentes que ya se van conectando con nosotros en la noche aquí en este escenario deportivo. La gente se va llegando aquí, señores, los protagonistas que ya están dentro del terreno de juego, y esto comienza en contados minutos, en donde vamos a conocer a uno de los finalistas de esta temporada 2022, campeonato que lleva homenaje a Ever Benítez. Cabe mencionar que este partido el lunes pasado terminó igualado 2-2, la serie está totalmente abierta y veremos qué sucede en el día de la fecha en este compromiso que acaba de comenzar. Señores, en marcha Juventud Zarauz, clásico roseño, es el cuarto clásico en lo que va de este campeonato y en ninguno de los partidos se han sacado ventaja en los tres compromisos. Cabe mencionar que los tres partidos terminaron igualado 2-2. O sea, en los tres partidos terminó empate este compromiso. Entonces, importante ir justamente aclarando esa situación. Aquí en marcha el compromiso entre Zarauz y Juventud. Vamos nosotros a repasar los datos de los equipos, cómo se presenta Juventud, cómo se presenta el equipo de Zarauz. Juventud que está con Nelson Benítez en portería, Ramírez, Valenzuela, Lilo Zárate, Marco García. Zarauz, por su parte, con Ronald Servín en portería, Julio Ramírez, Adrián Prieto Cantero, Diego Duarte y Richard Torre. Ese es el equipo del conjunto. Hablamos de Zarauz FC. Nosotros estamos acompañados por casas comerciales, amigos profesionales que han dicho sí para que nuestra cobertura sea posible en esta noche, en esta segunda semifinal del campeonato de la Federación Santarroseña de Fútbol de Salón. Nosotros hoy estamos presentados por la gente de Innova Informática. Innova Informática del ingeniero Derry Cantero, gracias por estar con nosotros asociándose en esta cobertura. Aquí avanza Juventud con Valenzuela, que trata de disparar el tiro que termina siendo bloqueado por el hombre de Zarauz. Va por un costado, va a ser lateral para el equipo de Juventud. Se juega con Zárate. Zárate va trabajando ese balón con García. García con la pelota. García para Ramírez. Va Ramírez, pasa por Cantero. Ramírez que remata. Le queda Valenzuela la pelota que va hacia el otro costado. No hay presión. El pase de Valenzuela va a corresponder en manual y salida para el conjunto de Zarauz. Va a salir Torre. Torre con el portero Servine. La tiene Ronald Servine. Servín con la pelota, va por abajo, jugaba para Cantero, recupera Lilo Zárate, está el primero, el tiro que sale desviado y afuera, va a corresponder saque de portería y salida para el conjunto de Zarauz. Primeros movimientos de este compromiso que complica. Ramírez está el primero, termina salvando Cantero. Ramírez que remata, la pelota que se desvía en el trayecto y va por línea final. Había un hombre que quedó en el piso en el equipo de Zarauz y justamente en él terminó pegando ese balón, se desvió y terminó por raya final. Va a corresponder tiro de esquina, debe ser córner para el conjunto del Sport Juventud. Sentido Diego Duarte o Richard Torres, si no me equivoco, es Torres. Richard Torres es el hombre que está sentido en el equipo de Zarauz FC. Por ahora el fútbol está interrumpido. Señores, pedimos disculpas a nuestros amigos y a nuestras amigas si es que no está saliendo muy bien el audio. Es porque
justo en la posición donde nosotros nos solemos ubicar. Vinieron también la barra brava de Juventud a ubicarse. Realmente es una pena, es lamentable de que no respeten a los medios de prensa para que podamos hacer bien nuestro trabajo. La barra brava que se suele traer para los partidos acá en Santa Rosa del Aguaray. Va a corresponder pelota para el conjunto de Juventud. Vamos a ver, está para ese remate el jugador Ramírez. Ramírez Prieto Cantero. Está García. Vamos a ver, tiro libre para el equipo de Juventud. Le va a pegar Ramírez. Ramírez para ese remate. Juega en corta con Zárate. Dispara, bloquea Cantero. La pelota que va terminando por un costado. Va a ser lateral para el conjunto de Charao. Va a salir por aquí Cantero. Cantero va jugando ese balón. Cantero para Duarte. Duarte con la pelota. Duarte para Julio Ramírez. Ramírez con ese balón. Ramírez para Víctor Fernández. Prieto Cantero. No la puede conquistar Cantero. El balón está por un costado. Va a ser manual para el conjunto de Juventud. Va saliendo Lilo Zárate. Zárate con Valenzuela. Valenzuela con ese balón. Valenzuela para Zárate. Zárate para Ramírez. Ramírez con la pelota. Va Ramírez, mete por ahí Duarte, la pelota está por un costado. Va a ser manual para el equipo de Juventud. Se juega con Valenzuela, Zárate. Valenzuela que pasa, quiere avanzar, ya recupera Víctor Fernández y avanza el equipo de Zarao. Fernández que carga, se equivoca en el pase y va Zárate. Cuidado con este avance, puede ser el primero. Valenzuela tiró. La pelota pega en la parte exterior de la red y se salva milagrosamente el equipo de Zarao. Casi el primero del equipo de Juventud. Había y se equivocó en el pase Héctor Fernández, en el último pase cuando era una cap, un ataque prometedor para el equipo de la Z. Señores, estuvo cerca el primero de Juventud. Aquí va a corresponder lateral para el conjunto de Zarao. Cantero, Cantero, Cantero adelanta el pase, la pelota rebota en Zárate, va por un costado, va a ser lateral, lateral para el equipo de Zarao. Lo va a ejecutar por ahí Cantero, pelota arriba, la pelota que termina por un costado. Va a corresponder manual para el equipo de Juventud. Agradecimientos al amigo Ariel Vallejos. Ariel Vallejos, fanático del Sport Juventud, que aplaude y alienta al quinteto del Sport Juventud en esta segunda semifinal de vuelta al Campeonato de Federación Santarroceña de Fútbol de Salón. Aquí se viene Richard Zárate. Zárate se acomoda, le quiere pegar, juega para García. García, Ramírez, 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 Ramírez. La pelota que pega en Cantero y va por raya de costado. Va a ser lateral o córner. Córner, dice el árbitro. Tiro de esquina. Córner para el equipo de Juventud. García para las ejecuciones, juega con Valenzuela, otra vez para García. Héctor termina por línea final y va a corresponder saque de portería para el equipo de Zarao. Sale Servine jugando para Ramírez. Ramírez, 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 Servine. Ahí Duarte, 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 Cantero. La pelota que rebota en Ramírez, quiere salir el equipo de Juventud. Va teniendo Valenzuela, Valenzuela, Richard Torres, Richard Torres, Torres, Ramírez, Ramírez, corre. Ahí la tiene Lilo Zárate. Lilo Zárate con la pelota. A ver qué hace Lilo. Al piso Díaz Duarte. El balón está por raya de costado y va a corresponder lateral para el equipo de Juventud. Se juega con Lilo Zárate. La tiene Lilo. A ver qué hace Lilo con ella. Busca compañía. Quiere jugar en cuarta. Juega con el jugador García. García con el control de la pelota. García para Ramírez. Avanza Ramírez. Desde el piso se lanza el jugador Prieto Cantero y se viene Zarao. Tapó Benítez Ramírez. No le pudo entrar ese balón el jugador Julio Ramírez. Aquí quiere el jugador de Zarao. Vamos a ver. Se viene Cantero. Cantero. Cantero recupera Juventud con Ramírez. Va a ver Liz. La pisa, pasa por Fernández. Recupera Zarao y va a la contra. Va a la contra de Zarao. Héctor Fernández. El disparo. El tiro débil que termina quedándose en la mano de Nelson Benítez. Avanza Juventud. Valenzuela que quería avanzar en esta, no prospera. La pelota termina por en línea final, va a ser córner.
tiro de esquina, córner para el equipo de Juventud. Vamos a ver, viene la ejecución por parte del jugador Lilo Zárate. Sale Zarabuela contra Cantero. Cantero, avanza Cantero, mete por ahí el jugador Marco García. El balón está por un costado, va a ser lateral. Lateral para el equipo de Sarau. Aquí Ramírez para la ejecución. Vamos a ver. Ramírez, aquí viene la pelota. Termina por línea final y va a corresponder saque de portería y salida para el conjunto de Juventud. Va saliendo por aquí Nelson Benítez. Héctor Fernández. Héctor Fernández. Falta de García en ataque, dice el árbitro. El compromiso va a corresponder tiro libre. Tiro libre para el equipo de Sarau. 0-0. Por ahora está el segundo clásico de esta semifinal de vuelta del campeonato de la Federación Santarroseña de Fútbol de Salón. Fernández va jugando para que la tenga por aquí el jugador Juan Díaz. Servín Díaz, adelanta Ramírez y va a la contra de Juventud. Puede ser el primero Lilo. Termina bloqueando por aquí el jugador del equipo de Sarau. Era un ataque prometedor del equipo de la Juve. Terminó salvando por aquí el jugador de Sarau. Va a ser córner. Tiro de esquina, viene el envío. El árbitro para las acciones. Ya no está valiendo el tiro de esquina de Juventud. Corresponde saque de portería para Sarau, que sale con Servín. Servín juega para Díaz. Pelota para Walter. Cuidado con este avance. Puede ser el remate. Se desvía en Valenzuela y va por línea final. Remató el jugador Díaz. Walter bloqueó con los justos por ahí Valenzuela. La pelota que termina por el raya final va a ser córner. Tiro de esquina para Sarau. Vamos a ver Néstor Cáceres para lanzamiento de este tiro de esquina. El árbitro que ordena el cambio del balón. Me imagino que está un poco desinflado por eso el motivo del cambio. Y se vendrá el envío por parte del jugador Cáceres. Cáceres, Díaz, Cáceres. La pelota que termina por línea final va a corresponder córner. Tiro de esquina para el conjunto de Sarau. Cáceres para el lanzamiento de esquina. Vamos a ver. Viene Cáceres, pelota arriba. Va sacando con golpe de cabeza y va a la contra de Juventud con Zárate. Recupera Fernández. Fernández, Juan Díaz. Juan Díaz. Mete por ahí Zárate la pelota por un costado. Va a ser lateral para el equipo de la Z. Señores, partido que está por ahora 0-0 en esta semifinal de vuelta, semifinal de desquite del campeonato. Vamos a ver, está para la ejecución Fernández, juega con Néstor Cáceres. Cáceres, Walter Díaz, barra, mira, la pelota está por un costado, va a ser lateral, lateral para el conjunto de Sarau. Néstor Cáceres. Cáceres para lanzamiento de lateral. Pelota para Díaz, para Cáceres. Aquí la tiene Cáceres. Pelota para Héctor Fernández. García. Aquí la tiene Juan Díaz. A ver qué hace Juan con ese balón. Juega para Héctor Fernández. Héctor Fernández. Pelota para Díaz. Quedó sentido el nombre de Sarau. El partido prosigue. El remate en el palo. En el palo. El tiro de Juan Díaz. Se desvió en Lilo Zárate. La pelota pegó en el poste. Se fue por el raya de costado. Va a ser lateral. Lateral para el equipo de Sarau. Tiro de Juan Díaz que se desvió en Lilo Zárate. Engañó a Nelson Benítez. Casi el primero del equipo de Sarau. Vamos a ver, viene el córner, pelota arriba, golpe de cabeza en el palo. Díaz, saca Lilo Zárate. Se salvó de vuelta Juventud. Casi, casi el primero de Sarau. Que está llegando hacia la portería de Benítez. Vamos a ver qué pasó aquí. Juan Díaz con Ramírez. Se tomaron ambos jugadores. Rengueando sale Juan Díaz. Vamos a ver, va ingresando Diego Núñez en el equipo de Sarau. 0-0 el partido. Hay lateral para el equipo de la Z. Néstor Cáceres está para la ejecución. Vamos a ver,
Cáceres, pelota arriba. Núñez, que la baja otra vez para Néstor Cáceres. Cáceres con la pelota, le va a pegar. Bloquea Ramírez y el balón está por el raya de costado. Va a ser lateral. Lateral, señores, para el conjunto de Sarau. Néstor Javier Cáceres para la ejecución de manos. Vamos. Se le va a meter la pelota en el área, pelota arriba, le sobrepasa al jugador Núñez, va sacando Ramírez, el rebote es de Cáceres que deja correr, va a ser lateral para el conjunto de Sarau, lo va a ejecutar Néstor Cáceres, Cáceres para lanzamiento de mano, va jugando, buscando a Walter Díaz, rechaza por ahí, anticipa muy bien Ramírez, juega para Valenzuela, esta vez el balón va para Lenzi, más atrás para Derli, otra vez trabaja ahora, esta vez con Zárate, Zárate con Derli Ramírez, a ver qué hace con ella, juega con Zárate, pelota para Derli, va a encarar la marca de Díaz, a ver qué hace Derli con ella, juega otra vez en corta con Zárate, Zárate que busca el ángulo para disparar, busca compañía, se apoya otra vez con Ramírez, Ramírez con la pelota, todo ocurre en el campo de Sarau, pelota para Valenzuela, el zurdo mira el esférico, mira el panorama, juega para Ramírez, Ramírez profundizó para Valenzuela, se le escurrió el balón, no la pudo controlar Valenzuela, cuando parecía un ataque prometedor, una linda carga de juventud. Pelota por línea final, sale por aquí el equipo de Sarau. El balón está por raya de costado. Va a ser lateral para el equipo de Juventud. Ramírez para la ejecución de manos. Lo va a preparar Derlis por ahí. Vamos a ver, se viene el lanzamiento de mano en corta con Nelson Merite. Nelson Merite, el portero, va jugando para Ramírez. Ramírez con ese balón se complica. Duarte, el remate. Benite, Benite le dice no al tanto de Duarte cuando había... Y se le escurrió peligrosamente ese balón al jugador Ramírez. Parecía el primero de Sarau, que hay que decir. Ya tuvo tres claritas en el partido. No las pudo embocar en algunos. Fue el factor del palo. El palo le dijo no en el remate, por ejemplo, de Juan de la Cruz. Que había rematado y se había desviado en Zárate peligrosamente ese balón. Y caprichosamente luego se estrelló en el poste izquierdo esa pelota cuando parecía el primero del equipo de Sarau, que fue sumando así situaciones en esta noche aquí en este compromiso. 0-0 por ahora el partido. Segunda semifinal de vuelta del campeonato de la Federación Santarroseña Fútbol de Salón. Recordando que este partido, la primera semifinal, fue con el marcador de 2-2. 2-2 fue el resultado del lunes pasado y hoy estamos teniendo parcialmente 0-0 este compromiso en su primera etapa. Muchísimas gracias también a la gente de Gan La Bodega. Después del partido, el tercer tiempo lo hacemos en Gan La Bodega, que es tu casa de bebidas en Santa Rosa de la Guaraní. Cabe mencionar también de que cuenta con servicio de delivery aquí en todo el casco urbano de Santa Rosa del Aguaray. Sobre la ruta número 8 en el kilómetro 325, pegado a Juancito Repuestos, ahí está la gente de Gan La Bodega. También están con nosotros en esta noche Mini Mercado y Hotel Berni desde el asentamiento El Progreso de Santa Rosa del Aguaray. Muchas gracias al amigo Neri, a toda su linda familia que también se asocia a la labor deportiva de Noticias Sin Límites Santa Rosa con el salonismo roseño. También muchísimas gracias por apoyar nuestra cobertura deportiva, la gente de Zule Estoro con la abogada Romina Bernal, que también dice sí a la transmisión deportiva en esta noche. Norma, la profesora Norma Sánchez. La profesora Norma Sánchez da su voz de aliento al equipo de Sarauz FC. Sí, señor, muchas gracias a la profesora Norma Sánchez, que también dice sí a la labor deportiva de Noticias Sin Límites Santa Rosa y demás casas comerciales que iremos agradeciendo en el transcurso de nuestra cobertura. Corresponderá saque de portería para el equipo de Sarau, que va saliendo, recupera Juventud con Zárate, pelota para Valenzuela, Valenzuela para Zárate, mete por ahí Duarte, la pelota está por raya de costado, vamos a ver, va jugando Ramírez, Ramírez con la pelota, Ramírez, Ramírez va jugando para Zárate, Zárate con el esférico, mira dónde jugar, juega para Ramírez, Ramírez, mete por ahí Diego Núñez, abajo firme, el balón por un costado, va a ser lateral, lateral para el equipo de Juventud, Ramírez, Lilo Zárate para Ramírez. A ver cómo termina esta carga. Pasó Ramírez, línea de fondo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Ramírez! ¡Gol!
Juventud. Ramírez, desde un ángulo muy complicado, sacó el tiro potente que se le introduce en su palo al portero Ronald Servín, que nada puede hacer. Señoras y señores, por Berlis Ramírez, con un tremendo derechazo, expone Juventud. Sueña con nueva final, sueña con defender el título. Defensores del campeonato de la Federación Santarroseña, por Ramírez, es por Juventud, pasa a ganar el partido por 1-0 en el clásico de la Federación Santarroseña de Fútbol de Salón. Ibarra, mira el remate al arco. Tapó Servín cuando parecía otro tanto más de Juventud. Va Zárate, pelota al medio. Núñez, va sacando Sarau con Fernández. Con el jugador Diego Duarte, ya recupera Valenzuela. Valenzuela, Lilo Sara, te hace rebotar en Julio Ramírez. La pelota está por raya de costado y va a ser lateral para el conjunto del Sport Juventud. Vamos a ver, lo va a preparar por ahí el jugador Lilo Zárate. Zárate que levanta para que se venga por aquí el jugador Ramírez. Mete por ahí el otro Ramírez, Julio de Sarau. Pelota por un costado, lateral de Juventud. Zárate, Ramírez, tiene la pelota Derlis. Pisa, mira dónde jugar ese balón. A ver qué hace Derlis. Pasa, pica muy fuerte y recupera Julio Ramírez para Sarau. Va al remate. Erró el arco Ramírez. Va a corresponder saque de portería para el equipo de Juventud. El partido por ahora está 1-0 a favor de Juventud. El gol lo hizo Ramírez. Saca Nelson Beniste. La pelota por raya de costado va a ser lateral. Lateral para Sarau. Héctor Fernández, pelota arriba, golpe de cabeza de Nuña, la mano de Nelson Benítez, iba a corresponder salida para Juventud. Sale Ramírez, el balón está por raya de costado, va a ser lateral para el equipo del Sport Juventud, que gana por 1-0 con gol de Ramírez. Aquí Zárate se equivoca, mano de Diego Núñez. Tiro libre, señores, para el equipo del Sport Juventud. Lo va a preparar por aquí el jugador Ramírez. Vamos a ver. Ramírez está en la línea de ejecución de este tiro libre. 1-0 es la victoria del Sport Juventud. El tanto lo hizo justamente el que está tocando en este momento el balón. Derlis Ramírez, con lo que por ahora, con este resultado, está metiéndose a la gran final del campeonato. El equipo de Juventud, que quiere más con Valenzuela. Sale por ahí Servín cuando aquí cargó peligrosamente Valenzuela Ramírez. Rechazó Servín, no quería complicaciones. Va a corresponder lateral para el equipo del Sport Juventud. Ramírez para la ejecución de mano. Se apoya con el portero Nelson Benítez. Nelson Benítez va jugando para que la tenga por aquí Ramírez, Alexis, Derlis. Pelota arriba para Valenzuela. Valenzuela la controla, la trabaja con Ramírez en el centro del campo. Este va jugando para Derlis. La tiene Derlis, pasa por Diego Núñez. Profundizó el pase para Alexis. A ver qué pasa con esta acción. Va Alexis, se cae, falta, dice el árbitro del compromiso. Hubo infracción de Julio Ramírez, lo que está indicando el árbitro. Corresponderá tiro libre para el conjunto de Juventud. Agradeciendo a la gente de Transportadora EIS, gracias al amigo Elber Sosa por asociarse a esta labor deportiva también en la noche. Vamos a ver tiro libre para el equipo de Juventud, que tiene la magnífica oportunidad de trabajar este tiro libre, a ver si no llega el segundo tanto en la noche. Zárate para la ejecución, juega con Ramírez, el tiro sale ancho afuera, corresponderá lateral para el equipo de Sarau, que va a salir con el jugador Cantero que juega buscando a Duarte. Devuelve por ahí la gente de Juventud, al rebote para Cantero con ese balón. A ver qué hace aprieto Cantero, busca compañía, juega para Duarte quiere avanzar, siempre Duarte con la pelota. Duarte, Héctor Fernández, Julio Ramírez con la pelota, profundiza en el pase. Aquí Diego Duarte la pisó muy bien, dispara. Abajo se va Nelson Benítez para impedir que ese balón se introduzca. Se había desviado en el camino, pero tapó muy bien Nelson Benítez. Una pelota difícil. Aquí se salvó Juventud. Volvió a llegar el conjunto de Sarau. Va a corresponder pelota para el equipo del Sport Juventud. El partido, señores, lo gana por la mínima el equipo verde y blanco. Por ahora está siendo el finalista de este campeonato, pero
faltan muchos todavía de partido. Vamos a ver, corresponderá tiro libre para el conjunto de Juventud. Va saliendo Nelson Benítez, la pelota está por raya de costado y va a corresponder manual y salida para Sarau. Héctor Fernández está por la ejecución de mano. Héctor Fernández, mira dónde jugar, juega para Prieto Cantero, la baja Cantero para Walter Díaz, Walter Díaz para Fernández, Julio Ramírez quiere pasar por Lilo Zárate, puntea Zárate, el balón está por un costado, va a ser lateral para Sarau, viene el envío, pelota arriba, va devolviendo la gente de Sarau, Lilo Zárate, pelota para Ramírez, aquí puede ser el segundo. Achicó muy bien Servín cuando parecía el segundo de Juventud. Había rematado Valenzuela, pero tapó muy bien Servín. Va Zárate, otra vez tapa Servín. Señores, está llegando constantemente Juventud a la portería de Sarau. Otra vez Ronald se lució en esta para impedir la caída de su valla. Va saliendo Sarau con Ramírez, Cantero con Ramírez, Cantero, quiso jugar la pared, no salió, la pelota va por un costado, lateral que le va a favorecer al equipo del Sport Juventud. Lo cumple Ramírez con él, la salida, ahí la tiene Berlis, Alexi con ese balón. A ver qué hace Alexis Ramírez con ese balón. Busca dónde jugar. Se apoya con el jugador Berlis Ramírez. Ramírez, Valenzuela, quiere avanzar. Ya le quita Cantero. Cantero para Julio. Cuidado con la contra de Sarau. Se viene el remate. Bloquea muy bien por aquí el hombre de Juventud. Señores, responderá lateral para el equipo de Sarau. Se juega con Richard Torres, con Cantero. Torres con la pelota, Torres, Cantero juega para Walter Díaz con esa pelota. Walter va jugando para el portero Servín juega por bajo para que se venga Néstor Cáceres que quiere girar, muy marcado por García, juega para Torres, Cáceres para Cantero, el control es largo, ya le quita Ramírez y va a la contra de Juventud. A ver cómo termina esta carga García para el segundo, puede ser García, se acomoda, le pega, erró el arco, increíble, parecía el segundo de Juventud y el tiro sale elevado y afuera, se salva Sarau, casi el segundo del equipo de Juventud, la tuvo Marcos García en esta acción, el tiro salió, entró muy, muy abajo ese balón, por eso que se eleva y termina desviándose en el camino, lo que confirma el árbitro. Pegó en un hombre de Sarau esa pelota y va a ser tiro de esquina. Franco, que acaba de ingresar en Juventud, cumple el córner y perdieron aquí. Ojo con esta contra de Cantero. Cierra por ahí García, la pelota está por un costado. Córner para Sarau, pelota Torres que la baja y va recuperando Valenzuela. Valenzuela quiere la contra, recupera Sarau con Cáceres para Prieto Cantero, quiere encarar la marca de García, firme García en la marca, la pelota está por un costado, va a ser lateral para el equipo de Sarau. Se juega con mucha intensidad el compromiso, la tiene Torres para Cantero, va a perder, ya perdió con García, avanza García, recupera de vuelta Sarau con Cantero, Torres, tapó Nelson Benítez cuando parecía el empate de Sarau. Tuvo Richard Torres, atajó Nelson Benítez y sale Juventud con García, Marco García, Lilo Zárate, Ramírez mete para Zárate, no la puede controlar, recupera Cantero, se equivocó en el pase y va Ramírez para Zárate, ¡gol! Señores, es el segundo en la noche. Lilo Zárate recibió ese pase entre línea que metió Ramírez, quedó mano a mano con el portero Servine. Y antes, como venía, nada más tuvo que girar el eje del cuerpo para colocar ese balón en el poste más lejano de Servine. Señores, Juventud liquida lentamente el expediente. Juventud
con el gol de Lilo Zárate. Amplía la cifra en la noche. Ahora, nuevo marcador. 2 para el equipo de Juventud. 0 para Sarau. El tanto, el segundo, lo marcó Richard Lilo Zárate. Con lo que gana el equipo de Juventud por 2-0. Esta segunda semifinal del campeonato de la Federación Santarroceña de Fútbol de Salones. Walter Díaz. Walter Díaz con la pelota. A ver qué hace Díaz. Lo presiona Franco. Aquí Díaz con Franco. Quiere salir Díaz. Hace rebotar en Franco. Pega otra vez Díaz. Va a ser córner. Tiro de esquina. Córner para el equipo de Juventud. Franco para la ejecución. Franco, Zárate, Servín. Servín, señores, abajo para evitar que llegue el tercero del equipo de Juventud. Se salvó Sarau, hay córner para Juventud, pelota arriba, rechazando Cáceres, ahí va la contra, va la contra de Sarau, Cantero que remata y otra vez Benítez se luce en la portería de Juventud y se queda con ese balón. Sale García, Franco para García, sale el portero Servín, desesperado de su portería cuando arremetía por la punta derecha. García va a corresponder lateral para el equipo de Juventud. Franco con la pelota, va sacando Cáceres, el árbitro dice lateral para Saraus y ha pisado la raya el hombre de Juventud y le coronó el árbitro. Aquí va saliendo Ramírez, la pelota está por un costado, es lateral de Saraus. Torres para el lanzamiento de mano. Torres, pelota arriba, el árbitro que da por finalizado la primera etapa del compromiso. Con este resultado parcial se van los primeros 30 minutos. Por ahora, 2 para el equipo del Sport Juventud, 0 para el equipo de Sarau. Agradeciendo a Amalio Iglesias, fanático del Sport Juventud, que aplaude y alienta al quinteto del equipo del Sport Juventud. Sí, señores, muchas gracias al amigo Amalio Iglesias desde la capital del país, también asociándose a la transmisión deportiva de Noticias Sin Límite en Santa Rosa. También con nosotros, muchas gracias una vez más a la gente de Zul Store, de la abogada Romina Bernal, que también se asocia a esta labor deportiva. Reconocimiento a la gente de GAN, la bodega, tu casa de bebidas. Después de las semifinales del campeonato, todos vamos a festejar en GAN La Bodega, tu casa de bebidas. Está guarda ahí en el barrio San Ramón, kilómetro 325 de Santa Rosa del Aguaray. Minimercado y Hotel Berni del Asentamiento del Progreso, también gracias por estar con nosotros en la noche. También a la profesora Norma Sánchez, que apoya al quinteto de Sarau FC. Muchas gracias a la profesora Norma Sánchez, fanática de la Z, que también dice sí a esta labor deportiva. Reconocimiento a Transportadora EIS, con el amigo Elber Sosa, que también dice sí a nuestra cobertura deportiva. Gracias, Transportadoras EIS, que también dice sí a nuestra labor deportiva en la noche. Otro de los que también está formando parte de la ronda de presentadores de esta cobertura, principalmente el clásico roseño, es el amigo Ariel Vallejos. Ariel Vallejos, fanático del Sport Juventud, también dice sí a nuestra labor deportiva en esta noche. Nosotros vamos a una pausa, vamos a establecer un breve corte y ya venimos para el segundo tiempo. Por ahora, finalizados los primeros 30 minutos con este resultado parcial, 2 para el equipo de el Sport Juventud, 0 para el equipo de Sarau. Hacemos pausa y ya venimos para la etapa complementaria de este compromiso.